están haciendo otros estados que salen mejor calificados? Pues primero hay mejores condiciones de desarrollo. Hay entidades que no tienen los problemas históricos que tiene Guerrero. Guerrero es el tercer estado más pobre desde que se fundó la entidad. Es un estado históricamente violento. Que un gobernador termine su periodo puede ser el mejor logro de su administración. Gobernar Guerrero es sumamente difícil. De cada peso del presupuesto, 96 centavos proceden de la federación. Cuando la federación no apoya programas, o al contrario, le cierra recursos a la entidad, nosotros tenemos problemas serios. Dependemos totalmente de la federación. Por eso hemos dicho que Guerrero es un asunto de seguridad nacional. Aquí se han dado las dos guerrillas más virulentas que ha habido en el país. Aquí ha habido levantamientos de indios. Aquí, y lo digo en esa palabra porque así está registrado históricamente desde la época del porfiriato. Es decir, podemos hacer un recorrido y darnos cuenta a través de la historia del Estado, a través de nuestra lamentable realidad, que Guerrero está en un abandono por parte de la Federación. Nosotros necesitamos un programa de desarrollo integral, que se aplique una política de Estado, que no sea un programa de un sexenio, que no esté sujeta al humor de los que gobiernan, sino a las necesidades que tiene Guerrero para aprovechar sus recursos naturales, darles un valor agregado, generar empleos, hacerlo productivo, hacerlo competitivo. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que no tenemos.